Bueno, qué lindo. En este libro pasa todo, sí, ¿no? Uno se divierte, sí, se divierte. La verdad que mucho. Sí, mucho. Y bueno, una persona que nos hace divertir y nos hace reír, que es la culpable. ¿Va a cumplir esta promesa que viene haciendo? Esta promesa es de campaña de la Cecilia, promesa, parece. Promesa de campaña, Cecilia. María Cecilia Lorenzo, ¿te votamos o no te votamos? Claro, Ceci. ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? En la crónica matinal el eslogan es Ceci cumple. Así que, sí, bien. Chicos, voy a cumplir. Cumplo las promesas y allí voy a estar el 21 para celebrar. Ya estoy con las flores, ya estoy empezando. Vieron que tengo flores ya. Me dicen de producción que mandaste un mail con algunas exigencias. Dice que Madonna, bueno, sí. Dice que Madonna pide menos que vos para venir. Por empezar, las rosas blancas que pediste. Y sí, sí. Bueno, y sí, después de tanto tiempo me he puesto un poquito. Eso está. El camerino ya está listo, está con tu nombre. Eso está. Sí, y sí. Las luces. Sillón de terciopelo creo que también pidió. Alfombra roja, bueno, algunas cositas. Las bebidas no está resuelto aún, Pidió cosas, pidió cosas, pero bueno. Pidió cosas fuertes. Sí, aguántenos, den una semanita para que le juntemos todo. Tienen tiempo, dale. Pero lo que pasa es que apúrense, pues yo voy agregando cosas en la lista, menos mal que faltan pocos días. Sí, es un artista con muchos pedidos, pero está bien, me parece bien. Si es para que venga la Ceci, lo hacemos. Por supuesto. Bueno, chicos, feliz palpitando la vuelta y palpitando ya el mes de septiembre, que es tan lindo y que trae tantas cosas lindas para compartir y para disfrutar, sobre todo con el comienzo también del buen clima. Y yo lo que tengo para compartir hoy con ustedes tiene que ver justamente con este mes, con algo que iba a suceder hace algunos meses atrás, pero se suspendió por todo esto que venimos viviendo, que es la pandemia. Se reprogramó y finalmente tendrá lugar la próxima semana a partir del 22 de septiembre. ¿De qué se trata? Del primer Festival Internacional de Cine sobre Envejecimiento. Un festival que va a abordar la temática de la vejez desde miradas totalmente diversas, con participación de cortos, de películas, de todo el mundo, de distintos lugares, con un jurado especialmente seleccionado para poder, bueno, elegir entre todas las propuestas que se han presentado, que son muchas y ya se hizo una preselección. Es el primer festival, la verdad que me parece sumamente enriquecedor. Vieron que a lo largo del año hemos ido hablando de distintos lugares desde los que se observa el envejecimiento, sí, y el aporte que se puede realizar desde allí. Y creo que el cine es un lugar realmente muy especial para poder ayudarnos a pensar y sobre todo a reflexionar, a meternos en algunos mundos que a lo mejor nos parecen un poco alejados de nuestra realidad, y a través de una película, de un corto, bueno, podemos comenzar a pensar, a reflexionar sobre estos temas. Por eso me parece que es muy interesante, y lo lindo es que vamos a poder participar todos aquellos que así lo decíamos, porque tiene una modalidad mixta, va a ser presencial, pero también va a ser virtual, se va a poder seguir... Gratuito, sí, se va a poder seguir de manera gratuita, va a haber un link para poder acceder y desde allí, bueno, poder estar al tanto de lo que va sucediendo en este festival. Me puse en contacto con personas del comité organizador, Carolina Guidotti, que es miembro del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la Universidad del Uruguay, que hace poco estuvimos hablando con gente de allá de la universidad que trabajan mucho en el tema del envejecimiento, y también con Santiago López de la Cruz, que es miembro de la Comisión Directiva de Cine Universitario también de Uruguay. Estuve conversando con ellos para que nos cuenten algunos detalles acerca de la organización, bueno, y de todo lo que ellos han trabajado para llevar a cabo el festival que comienza el próximo 22 de septiembre. A ver, Ceci. Bueno, la propuesta surge a partir de un encuentro entre el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la Universidad de la República y el Cine Universitario del Uruguay. Allí nos propusimos, bueno, hacer un llamado abierto internacional a cortometrajes que bueno, que mostraran estas diferentes formas de ver el envejecimiento. En ese momento se presentaron más de 500 cortometrajes a este llamado, y cortometrajes de todas partes del mundo. Después de una rigurosa selección que hicimos, tenemos una selección oficial de 66 cortometrajes que son de diferentes categorías. Hay ficciones, documentales, animaciones y cortometrajes experimentales. Y además a este proyecto se le fueron sumando otras,
otras iniciativas. Hay algunos largometrajes también. Vamos a tener actividades paralelas, talleres, cursos, conferencias, pero bueno, todo para mostrar esas imágenes diversas del envejecimiento. Nuestro festival es el primer festival de cine sobre envejecimiento, miradas a través del tiempo. Y una de las cuestiones principales que nosotros tratamos de rescatar es justamente la diversidad de miradas con las que nos encontramos en la selección oficial, ¿no? Hay cortos que provienen de distintos lados, que tocan distintos géneros y plantean un espacio de reflexión sobre distintas temáticas, desde la vejez, la reflexión sobre las personas mayores, el paso del tiempo, cómo, por ejemplo, cómo es mirada el envejecimiento en Oriente y en Occidente. Hay similitudes, hay diferencias, cómo, por ejemplo, miran los realizadores jóvenes a las personas mayores, al tema del envejecimiento como un problema. Y después, algo principal que nos parece importante siempre remarcar en nuestro festival es, y justamente se hizo el llamado para eso, cómo se aprovecha el lenguaje cinematográfico para expresar ideas, para transmitir significados, para establecer discursos, ¿no? Y cómo esos discursos, de algún modo, plantean una mirada que se aleja de cuestiones estereotipadas o estigmatizantes sobre la vejez y dan como un nuevo giro, desde una cuestión siempre crítica, pero dan como un nuevo giro al tema del envejecimiento. Un tema que, por ejemplo, poco aparece y ha aparecido en algún lado, pero muy, muy pocas veces, y es considerado como tabú, hasta hoy todavía es bastante tabú, el tema de la sexualidad en la vejez. ¿Es un tema que aparece acá en el festival? Aparece, sí. Fue una temática en la que tuvimos varios cortometrajes, tuvimos que inclusive hacer una selección. Lamentablemente, algunos de estos 500 eran más de había varios de sexualidad que quedaron afuera, lamentablemente, algunos, todos muy interesantes, y está tratado desde el tema de la homosexualidad en personas mayores. Está tratado el tema de la sexualidad en sí, del ejercicio de la sexualidad, saliendo de esta perspectiva del tabú, tematizándola, poniéndome en palabras, y otros abordajes muy interesantes sobre la temática de la sexualidad. Bueno, ahí están los del comité organizador, ¿no? Y me asombró ver caras jóvenes, ¿no? Sí, y esa es una tendencia buena, ¿no? Como dice Coti, me parece que hay una mirada ya donde hay otros sectores de la población que están mirando la vejez desde otro lugar, ¿no? Que creo que también vos tenés que ver con eso también, me parece, Ceci. Exactamente, porque bueno, yo quiero llegar a vivir en una, cuando me toque transitar esa etapa de la vida, quiero que ya la sociedad haya avanzado, y por eso también es parte de este trabajo, contribuir cada uno desde su sector en la medida de lo posible para lograr una sociedad donde envejecer, vivir la vejez, sea algo lindo, algo digno, donde no tengamos que tratar de decir no pertenezco a esta etapa de la vida porque me siento discriminado. Creo que tiene que ver con eso. Y la mirada de estas personas, que como bien remarcan ustedes, son personas jóvenes, que se encuentran en distintos lugares dentro de este centro interdisciplinario de la Universidad de Uruguay, dentro del área de cine, que están buscando, bueno, aprender, aportar, compartir con otras personas. Y es muy interesante porque estuve viendo la lista de las películas, de los cortos que van a participar, y la verdad que hay una gran diversidad. Yo les preguntaba tanto a Carolina como a Santiago, bueno, ¿por qué puede resultar interesante? Tal vez para gente que no pertenece al ambiente vinculado, porque uno habla de vejez y muchas veces piensa, bueno, para quienes se dedican a la gerontología o están en contacto directo con las personas mayores. Se preguntaba por qué sería interesante para un público en general poder asistir a este primer festival y qué es lo que pueden encontrar, qué dirían ellos, y esto es lo que me respondían. La diversidad de cortometrajes, la diversidad de temáticas, la diversidad de enfoques, que no se remite como a solamente la temática de la vejez, es mucho más plural el festival, entonces hace que puedan interesarse o pueda convocar a personas que tanto tengan interés en el tema específico del envejecimiento, pero va mucho más allá de las producciones cinematográficas
como decía Santiago, pasaron por varios filtros académicos, luego de jurados expertos en lo cinematográfico. Entonces son obras que valen la pena, que dan que pensar, que son lindas para compartir. Así que bueno, la invitación es esa, a que los provoque esta iniciativa. El festival trata de ofrecer un nuevo enfoque sobre el envejecimiento, se trata de ser un espacio para debatir y reflexionar sobre el problema del envejecimiento, problema en un sentido positivo, ¿no? Problematizar las categorías que usamos como sociedad sobre el envejecimiento y salir un poco de esta cuestión que hablábamos de los estereotipos y tratar de que sea justamente un espacio para el debate y para la reflexión, ¿no? Que es un espacio que, si uno se pone a buscar, son espacios que no se encuentran demasiados en nuestra sociedad y también a nivel cultural o a nivel cinematográfico. Muy bueno, Ceci, buena propuesta para que no solamente sean quienes están asociados al área o al círculo de la vejez, sino que cualquiera que se quiera sumar a este festival está bueno para tenerlo en cuenta. Totalmente, Coti, me encantó la idea, me encantó el festival, me encanta saber que hay producciones de nuestro país que van a estar participando. Ya en algún momento vamos a traer acá a Ciudad U alguna de estas propuestas para que también la gente conozca. Te los voy a contar acerca de estos trabajos que son excelentes, los que nos van a estar representando en nuestro país. Y por supuesto, este es mi recomendado, Miradas a través del tiempo. Aquí estamos viendo el spot de este festival que tendrá lugar del 22 al 26 de septiembre. Se podrá seguir de manera virtual para quienes estamos aquí en Argentina. El lugar presencial será en Uruguay, pero desde el resto del mundo se lo va a poder seguir. Pueden buscarlo por redes sociales o en el canal de YouTube, youtube.com/envejecimientofestival, y allí van a encontrar todo el catálogo día por día e incluso las actividades paralelas que tendrán lugar, además de la proyección que van a ir realizando cada día. Chicos, una gran propuesta para compartir a partir de la semana que viene, semana en la que voy a estar volviendo, empezando presencial, eso, allí con ustedes. Eso quería en Ciudad escuchar. Eso nos quería vemos, escuchar. Nos vemos el día de la primavera. Nosotros vamos a cumplir con lo que usted mandó, con todas las exigencias, todo eso. Todas las bebidas, toda la música. Las toallas bordadas también, todo. Que pidió todo. Que no nos falte nada. Chao, Ceci, nos vemos la semana que viene. Gracias.